Hola, ¿cómo están? Bueno, este es un tutorial que les traigo para poder hacer que los objetos caigan desde la parte superior de la pantalla para cuarto. Lo que primero tenemos que hacer, acuérdense siempre, es generar comparaciones, ¿sí? Tenemos que crear objetos y comparar entre un objeto y otro, ya que aquí los elementos van a hacer prácticamente las mismas acciones. Aquí yo tengo el objeto 1 y mi gato volador, ¿sí? Que son los dos objetos que yo creé para que caigan de la parte superior de la pantalla, ¿bien? Ahora yo lo que tengo que hacer es crear más objetos, ya que si yo muevo el personaje de izquierda a derecha, yo tengo que ir tocando estos objetos y así sumar puntos, ¿sí? Pero yo necesito más objetos, así que voy a crear otro objeto más y vamos a construir los bloques juntos. Vamos a elegir un objeto nuevo, en este caso yo voy a elegir una manzana. Y vamos a crear los siguientes bloques. Primero vamos a arrastrar el de siempre, que es el bloque de presionar la bandera ocultar. Vamos a eventos, presionar la bandera ocultar. ¿Por qué? Porque necesitamos que cuando apretemos la bandera, la manzana no esté, sino va a seguir estando aquí. Por otro lado, necesitamos poner la manzana bien arriba, en la parte superior de la pantalla, ya que es de ahí donde va a salir. Después, vamos haciendo este mismo armado. Al recibir start, mostrar. Bueno, al recibir start, mostrar. Mostrar. Ir a posición aleatoria, fijar Y a 180. Movimiento. Ir a posición aleatoria, fijar Y a 180, que es el número máximo de pantalla. Bien. De alto. Por otro lado tenemos por siempre y cambiar Y en menos 5. Lean muy bien los bloques, ya que si los bloques tienen casi el mismo nombre y si ponen otro no les va a funcionar. Fijar. No, cambiar Y en menos 5. Esto es la velocidad la cual va a tener la manzana al caer. Después un sí entonces. Sí. Entonces, y vamos a usar un operador que tenga posición en menos y posición en Y. Usamos un operador que sea que cuando la posición en Y sea menor que, en este caso decía, menos 170, menos 170, me falta todavía posición en Y. Posición en Y, menos 170. Entonces vamos a ir a posición aleatoria, fijar Y a 180. En vez de hacer estos bloques de nuevo, yo puedo duplicar esto que tengo aquí. Botón derecho, duplicar, arrastro hasta acá, borro lo que no me sirve y arrastro lo que me sirve hacia aquí adentro. Y aquí ya me queda. Después nos queda qué es lo que sucede cuando toca el personaje, ¿sí? Así que vamos a crear nuevos bloques. Al recibir Start. De nuevo, al recibir start, start, por siempre, sí entonces, por siempre, sí entonces, tocando el color violeta, ¿por qué el color violeta? Ya que mi personaje es violeta, ¿sí? Entonces, en sensores, tocando el color violeta. Acuérdense que este color no tiene que estar en ningún otro lado de la pantalla, sino cuando tocan cuando el objeto toque este color va a desaparecer. Tocando el color violeta, ir a posición aleatoria, fijar Y a 180. Entonces, de vuelta, duplicamos, botón derecho, duplicamos este bloque y lo colocamos aquí. Y ahora vamos a apretar la banderita, o que se oculta la manzana. Este es mi menú de logo por ahora. Juego y mi manzana cae del cielo y cuando yo la toco desaparece. Y cuando vuelve a aparecer, aparece en una posición aleatoria. Vamos a colocar nuestro personaje un poco más abajo, como para que pueda ser un poco más difícil jugar, ya que si no llego a agarrar todo, ahí voy perdiendo puntos y ahí puedo agarrar todo.
La idea, acuérdense, que es que nuestros objetos que caen desde la parte superior tengan que ver con el fondo. Acuérdense que estamos tratando todo lo que es los videojuegos ecológicos y las tres primeras R's de las seis. Pueden caer, según el fondo, materiales reutilizables, plástico, que nosotros tengamos que recolectar, y otros elementos que si... Y sumando puntos y otros elementos que si pasan de largo no importa. Como por ejemplo acá tenemos esta manzana que es un material biodegradable. Y si cae al suelo no hay problema. Pero si cae una botella al suelo, ahí ya estamos contaminando. Así que bueno, básicamente es esto. Yo les dejo estos bloques aquí para que puedan pausar el video y poder hacerlo. Pero igual pueden ir comparando con los otros objetos. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Saludos.